Nosotros estamos, como todos ustedes, como todos, preocupados por este tema de la pandemia y pensamos que vos sos la persona clave para hablarnos de estas cosas, para dilucidar cuestiones sobre estas cosas desde el ámbito justamente de la epistemología. Uh-huh. Estaba viendo que vos en un libro del que tengo acá del 95, sí. Ya decías en el contexto de innovación que las epidemias cambian el mundo de las valoraciones, igual que las hambrunas, las guerras, o claro. Sea, ya como a que admitías esta posibilidad, ¿no? Sí, sí, y ha sucedido, claro, ha sucedido. Es decir, que para mí, bueno, hay muchas perspectivas para analizar la pandemia, pero una de ellas claramente es la de la innovación, ¿eh? Y precisamente por eso, pues yo, vamos a ver sobre innovación, desde la filosofía de la innovación, hay en primer lugar una innovación biológica. El concepto de innovación biológica no es mío, porque aparece, pues no sé, en Lynn Margulis, por ejemplo, y en algún otro autor, pero sin embargo los que se dedican a los estudios de innovación, que son economistas mayormente y sociólogos, cuando yo me he puesto a hablar de innovaciones biológicas o de innovaciones naturales, casi les daba un síncope, ¿no? Porque ellos piensan que solo los seres humanos innovan, ¿no? Y entonces este, por lo tanto, es un primer punto y que quiero subrayar, que quiero remarcar. Segundo, por lo tanto, el virus, el COVID-19, al mutar, al hacer una mutación y consolidarse esa mutación y difundirse, porque la innovación sin difusión no hay innovación, esa es la clave de la noción de innovación desde Schumpeter. Entonces el virus este, como se ha difundido muchísimo, es una innovación biológica global, como tal virus, como entidad biológica. Ahora, ¿qué ocurre? Que luego, como el virus es muy peligroso, es muy contagioso y ha generado ya más de 250.000 muertos, estos contabilizados, más los que no estén contabilizados, entonces se ha vuelto, pues eso, un peligro público a nivel mundial, y la Organización Mundial de la Salud y muchos gobiernos han tomado medidas epidemiológicas, pero también de otro tipo, que a su vez han trastornado, han trastocado y han cambiado la vida de las personas. Y entonces esto se han generado innovaciones sociales, pues porque el confinamiento como tal es una innovación tremenda. Es un incordio estar confinado en casa, pero eso es nuevo, es completamente novedoso. Y por eso sucede lo que sucede, que ahora de repente, vamos, en España y en Argentina seguro que igual, estamos todos viéndonos 4 o 5 días a través de las pantallas una y otra vez. Es decir, que nuestros hábitos, nuestro modo de hacer ha cambiado, y dicho en mis términos, nos hemos ido al tercer entorno, que es donde estamos vosotros y yo ahora, ¿no? Es decir, que interactuamos a través del tercer entorno, y en lugar de vernos pues viajando, como ya no hay aviones, no se puede uno viajar, ni podéis venir aquí a España, ni yo puedo ir allí a Buenos Aires o a Uruguay, que tenía que haber ido, pues el tercer entorno, o sea, este espacio virtual lo llaman, que de virtual no tiene nada, porque esto es completamente real y es muy material, además. O sea, digamos, lo que es virtual son las imágenes, lo que aparece en la pantalla es lo único virtual, pero sin hardware no hay, y sin redes de telecomunicaciones y sin redes de telefonía, el tercer entorno no funciona. Bien, entonces, dicho esto, en tanto usuarios de estas tecnologías, nuestros hábitos han cambiado y nuestros hábitos cotidianos también. Estamos confinados en nuestras casas. En España nos han dejado salir una hora diaria. Yo podría salir ahora, dada mi edad, de 7 a 8 de la tarde, pero no más. O sea, y entonces, claro, esto es casi como estar en la cárcel, o sea, antiguamente, ¿no? O sea, estar encerrado, y te permiten salir pues un ratito, y si no te multan, bueno, y como te subleves te pueden detener, En España hay no sé cuántos, pero ya son 50.000, 60.000 personas que han sido ya penalizadas por no respetar el estado de alarma. El estado de alarma
su aplicación a nivel masivo es la primera vez que se hace en España, ¿eh? Y me imagino pues, que en Argentina, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Estos son innovaciones, ¿eh? O sea, son innovaciones sociales, ¿eh? Y luego ya, la innovación más tremenda que hay es ya si te toca ir al hospital, ¿eh? O te toca el propio coronavirus, ¿no? Entonces yo eso lo he vivido en mi propio organismo y por lo tanto sé lo que es eso, aunque yo lo tuve suave, pero a las pobres personas que han tenido que ser hospitalizadas, que han tenido problemas respiratorios, que les han puesto respiradores, que han estado, en España hay personas que han estado más de 40 días en la unidad de cuidados intensivos y han sobrevivido, pero otros muchos han muerto, ¿eh? La muerte es la innovación por antonomasia, ¿eh? La muerte para los seres humanos, el nacimiento y la muerte son las dos innovaciones por antonomasia y por lo tanto, la idea por lo tanto es que la innovación biológica, que es el virus, el COVID-19, ha generado en cadena múltiples innovaciones, innovaciones de muy diversos tipos, ¿eh? Innovaciones en los comportamientos, innovaciones en las políticas, innovaciones a nivel global, innovaciones también, no sé, suceden dramas tremendos, personas que han muerto sus seres queridos y que no pueden ni ir al funeral, ¿eh? No les pueden hacer el duelo. Esto deja secuelas mentales duraderas, ¿eh? Hacer el duelo es básico para los seres humanos, ¿no? O sea que siempre respetamos a nuestras personas queridas fallecidas, ¿no? Entonces hay una cadena de innovaciones y por eso yo tengo, pues es un desarrollo largo sobre desde la filosofía de la innovación, que yo publiqué un libro hace 3 años sobre este tema, ¿te acuerdas? El arte de innovar. Sí, sí, acá lo tenemos, sí. Eso es, entonces ahora yo a esto del COVID, del COVID-19, le aplicó mi propia teoría de filosofía de la innovación naturalizada, en donde se decía que hay innovaciones en el medio ambiente, y continuamente, el medio ambiente innova continuamente, las bacterias y medio ambiente es también nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esto sí lo quería subrayar, y eso es muy importante tenerlo presente. Me interrumpís cuando queráis, porque yo si no me hablo sin parar. Y comentamos y debatimos. Pero hay otra idea que es muy importante y es que en nuestro organismo, por ejemplo, en mi caso yo tuve una infección vírica muy fuerte, pero otros, en cambio, el virus se les mete en los pulmones, ¿eh? Entonces, y los destroza, los pulmones, ¿eh? Y los destroza, y ahí tienen que asistirles, curarles como pueden, meterles un respirador, ¿eh? O sea, una especie de respiración asistida, ¿eh? Y si no, no sobreviven esas personas, ¿no? Entonces eso, eso es tremendo, son innovaciones tecnológicas, ¿eh? O sea, disponer de respiradores y disponer de unidades de cuidados intensivos en España, no sé cómo las llamáis allí en Argentina, es vital para controlar la epidemia. Entonces, de repente, resulta que para una epidemia de este tipo hay que comprar respiradores en China, hay que comprar mascarillas en China, hay que comprar test serológicos y test de otro tipo en donde sea, ¿no? Y se produce una innovación también económica en los mercados sanitarios y de repente sube el coste enormemente, o sea que hay también una componente económica y no quiero hablar de la innovación política, ¿eh? O sea, en este momento en España hay grandes debates sobre si continuar el estado de alarma o no y bueno, y no quiero mencionar tampoco, pues no sé, a señores como Donald Trump o como Boris Johnson, que decían que no, que esto era una gripe normal y corriente, o bueno, el propio presidente Bolsonaro de Brasil decía que esto es una gripe como otra cualquiera y hay que vivirla a pecho descubierto, ¿no? Los tres han tenido que rectificar por completo sus políticas y ahora tienen más muertos que nadie, ¿eh? Estados Unidos, el país que más muertos tiene con gran diferencia, 73.000 a día de hoy. Y Boris Johnson en Europa, bueno, Boris Johnson, perdón, el Reino Unido, ya es el que más, ¿eh? O sea, ya ha superado a Italia, ha superado a España, ha superado a Francia, ¿no? Y eso es en base a políticas absolutamente no responsables, ¿eh? Políticas no responsables, en donde no se siguieron los consejos de los que saben de esta cuestión, que son los epidemiólogos. O sea que, por lo tanto, hay una ciencia que sabe lo que son las epidemias, la epidemiología, es cierto que es una ciencia, no la ve desde la perspectiva de la innovación, que era lo que yo hacía en mi libro, mencionar que una epidemia puede generar un montón de innovaciones, y claro, pues a mí me viene como anillo al dedo, vamos, perdón, como anillo al dedo, no, es un horror lo que estoy diciendo, habiendo 250.000 muertos, ¿no? Pero sí es cierto que mis propuestas de hace unos años ofrecen un
primer marco interpretativo filosófico y también de ciencia, tecnología y sociedad, de estudios CTS, para interpretar esta enorme pandemia. Sí, yo te voy a hacer una pregunta. Vos, en un escrito que nos pasaste, calificás de tecnopersona al virus. Eso es. Bueno, nos gustaría ver en qué sentido. Bueno, eso tiene que ver, eso tiene que ver con mi nuevo libro, que publico a medias con una joven investigadora, Lola Almendros, que se llama así, Tecnopersonas, cómo las tecnologías nos transforman, ¿no? Cómo nos transforman, pero no las tecnologías. Así que sale la semana que viene y bueno, ya os enviaré el link para quien, y por supuesto podéis difundir la publicación esta. Entonces, entonces, ¿qué sucede con eso? Sucede que una tecnopersona, tal y como la teorizamos nosotros, hay tres tipos de tecnopersonas. Una, nosotros mismos, los seres humanos, en la medida en que estamos todo el día con los celulares tecleando, o todos los días en una consola de videojuegos, y ya nuestra vida, en buena parte de nuestra vida cotidiana, la hacemos ante las pantallas y ya somos dependientes de eso, ¿no? Buena parte de nuestra vida depende de este entorno, digital o electrónico, o como lo queráis llamar, y por lo tanto somos personas, seguimos siendo personas, seguimos siendo ciudadanos en un país, seguimos siendo personas físicas, tenemos un organismo, somos personas jurídicas en el segundo entorno, pero somos tecnopersonas en el tercer entorno, es decir, en los mundos digitales. Bien. Entonces, esto es el primer tipo de tecnopersona. El segundo son los robots, los robots o la inteligencia artificial. El propio software, en realidad, un software ya es una tecnopersona, un programa de software. Ahora mismo, si no funcionara este software que aquí estamos utilizando, no nos veríamos, ni podríamos hablar, ¿no? Yo mismo, para empezar, he tenido que pinchar en el sonido, pinchar en el vídeo, para que funcione, y en base a eso se transmite la imagen, o se transmite, eso es un robot, o sea, el software ese es un robot, un programa informático que permite que hablemos y nos comuniquemos a distancia o nos veamos a distancia. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que un robot hoy en día puede aparecer aquí mismo en pantalla, o sea, probablemente esta plataforma que estamos usando no lo tiene previsto, pero si yo uso Google o uso Apple o cualquier otro sistema operativo, me aparece el muñequito, me aparece Siri o me aparece quien sea, o sea, es decir que entonces este tipo de tecnopersonas construidas y que son humanoides, o tienen forma de animal, para caer simpático, pero ya cada vez más están en nuestras vidas, ¿no? O sea, entonces esta irrupción de la inteligencia artificial en los mundos digitales, que es reciente, se ha producido hace unos 5 o 10 años, ¿no? Esto es muy importante, va a tener unas consecuencias enormes, y entonces este es nuestro segundo tipo de tecnopersona en el libro. Bueno, el tercer tipo de tecnopersona que nosotros comentamos es el de las tecnopersonas tal y como han sido construidas por artistas, por cineastas, por literatos, y han construido el imaginario cultural de nuestra época. Pongo ejemplos. Te pongo ejemplo, pues, La Guerra de las Galaxias, Darth Vader, por ejemplo. O Matrix, Nemo, Trinity, el agente Smith. El agente Smith es una tecnopersona total, es un robot, ¿no? O sea, Matrix es muy buen ejemplo, porque ahí combaten personas humanas, organismos, a las cuales les implementan tecnológicamente con programas de software, y entonces pueden dar saltos, hablan cualquier tipo de lengua, etcétera, etcétera. Es decir, adquieren unas capacidades muy superiores a las de un organismo humano, pero luego está la tecnopersona robotizada, que es el agente Smith, y todos los demás agentes que se duplican, se replican, etcétera, ¿no? Y por eso Matrix yo la tengo muy en mente, ¿no? Pero, digamos, puedo poner muchos más ejemplos. Podría ponerse el ejemplo de Lara Croft en videojuegos. En los videojuegos también construyen tecnopersonas. Y sin ir a los videojuegos, simplemente los dibujos animados, son tecnopersonas o tecnoanimales. El pato Donald es un tecnopato.
no es un pato, no es un organismo, ¿eh? Es un dibujo animado. O sea, que quiero decir que si miras la literatura, determinada literatura de la ciencia ficción, determinadas películas y determinados videojuegos o determinadas series hoy en día de televisión, pues resulta que usan tecnopersonas, nos identificamos con ellas, no son organismos, son... son representaciones de organismos, ¿no? Pero nos identificamos fuertemente con ellas, como sucede, pues como siempre, con la literatura, sin más, ¿no? O sea, digamos, la imprenta y la literatura también tiene esa capacidad, ¿no? De generar personajes. Don Quijote, por ejemplo, yo creo que lo digo en otro libro, en Entre Cavernas, digo que Don Quijote existe más que Cervantes, ¿eh? Es más real Don Quijote que Cervantes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Cervantes, aunque es el creador de Don Quijote, pero vamos, Don Quijote está inserto en el imaginario mundial. ¿Eh? Y mucha gente sabe lo que es Don Quijote, pero probablemente no sabe que fue Cervantes el autor de esa novela, ¿no? Una de las primeras novelas, por cierto, de la historia de la literatura. Bien, he puesto este ejemplo para que insistir en que hay personajes de ficción hoy en día que en la medida en que son digitales, ¿eh? y que se transmiten a través de las redes, ¿eh? Por ejemplo, pues a través de Netflix, por poner un ejemplo, que son tecnopersonas, ¿no? Bien, entonces este es el tercer tipo de tecnopersona. Explicado Javier, esto, dime. Una consulta, Javier, sí. No, adelante. Porque estás hablando de tecnopersonas, y al mismo tiempo también las personas tradicionales, las personas humanas, se ven modificadas y alteradas, y la idea del cyborg es la idea de la intersección entre la persona humana y la persona robotizada. Ahora, pero es organismo, ¿eh? Yo estoy hablando de entidades que no son organismos. Sí, pero digo, más allá de justamente... todas estas entidades que no son orgánicas, pero que interactúan tan fuertemente con la persona humana, no puede decirse que modifica radicalmente aquella idea de que la persona humana es sustantiva, es sustancial, hay una esencia humana, y que en realidad lo que todo esto está mostrando es que esa persona humana se constituye dialécticamente, se constituye en esos vínculos que ahora ya han trascendido. Digamos, los vínculos en el pasado eran los vínculos entre las personas, los seres humanos, con otros seres humanos y con la naturaleza. Pero esta realidad que hemos creado, también interactuamos con ella y nos modifica como persona. Es decir, ya no somos los mismos desde hace bastante tiempo, por el modo en el que la tecnología se ha incorporado en nuestras vidas y ha cambiado, no me gusta usar esta expresión, pero eso que se suponía como una naturaleza humana deja de tener sentido. No hay tal naturaleza humana, sino que lo que hay es una constante interacción que permanentemente está actuando y nos está modificando. Bueno, un gran tema, un gran tema. Vamos a ver si empezamos al diálogo, que es lo importante. Primero, distinguimos, Lola y yo, entre naturaleza y tecnonaturaleza. O sea, naturaleza hay, el COVID es natural, o sea, cuando infecta los pulmones son naturaleza, y el COVID-19 en origen es naturaleza, la naturaleza no ha desaparecido, y hay una entidad natural, como el COVID, una innovación biológica, que es destructiva para los organismos humanos, y seguimos siendo organismos de carne y hueso, o sea, entonces, por lo tanto, es cierto que luego también tenemos un cerebro y ahí generamos, nos movemos con ideas, con personajes, etcétera. Pero no hay que olvidar que tenemos bacterias en el intestino, ¿eh? O sea, este es mi argumento para decir que hay naturaleza humana, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el COVID nos mata. La muerte es el ejemplo de que hay naturaleza humana, ¿eh? Porque si efectivamente un virus es capaz de que se derrumbe el cyborg, se derrumba por completo por el efecto de un virus. No se puede decir que la naturaleza ha desaparecido. Un queridísimo amigo mío mexicano, buenísimo, un filósofo de la tecnología extraordinario, Jorge Linares,
que es el director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ni más ni menos, y que viene a San Sebastián, yo soy muy amigo de él, acaba de publicar un libro que os aconsejo, es un gran libro, que es Adiós a la Naturaleza. Entonces, yo le voy a recensionar. Es un título brillante, pero claro, o sea, depende a qué llamemos naturaleza. Si confundimos la naturaleza con el planeta, eso ya es diferente, pero yo estoy hablando de la naturaleza en lo profundo de nuestro organismo, o sea, nuestras bacterias, nuestros virus, eso no ha desaparecido, no somos conscientes de ellos, salvo cuando de repente tenemos, como tuve yo, una diarrea monumental por efecto del coronavirus, ¿no? Entonces te enteras, ahí va, te enteras de lo que es un virus y te enteras de que sí que tienes naturaleza y tienes que cambiar de dieta o tienes que ser hospitalizado. Bien, entonces dicho esto, que somos organismos de carne y hueso, yo a esto lo llamo primer entorno, ¿eh? Y por lo tanto, yo no soy posmoderno, ¿eh? No pienso que la naturaleza ha desaparecido, ¿eh? Dicho esto, el segundo entorno es la ciudad no ha desaparecido tampoco. Las ciudades ahora están desiertas, o por lo menos con muy poquita gente circulando, por efecto también del virus. Pero el virus no ha sido quien ha dejado desiertas las ciudades, ha sido el miedo social, la alarma social y las órdenes de confinamiento lo que ha vaciado las ciudades. O sea, no se le puede adjudicar al virus, al COVID-19, la responsabilidad de haber vaciado las ciudades. De haber matado, sí, pero de haber vaciado las ciudades, no. Esto es el tecno-COVID, ¿eh? O sea, el virus implementado por los gobiernos, por la OMS, por los medios de comunicación, por el miedo, por la alarma social, que es muy humano, ¿eh? O sea, el virus este se está convirtiendo en una tecno-persona. O sea, independientemente lo tengamos o no, en nuestro organismo, lo tenemos en la mente, y eso es el tecno-virus, ¿eh? O sea, porque ya nos ha sido transmitido, inoculado, y esto no lo llamo epidemia, sino infodemia, ¿eh? O sea, infodemia, que es una epidemia informacional, ¿eh? Infodemia informacional. Esto ha impregnado la inmensa mayoría de las mentes humanas, y en este momento hay gente que lo está pasando muy, muy mal mentalmente, aunque físicamente está muy bien. No tiene el virus, pero tiene el tecnovirus porque se lo han inoculado. Entonces, ese tecnovirus va por la idea que me dices tú, Andrés, del cyborg, ¿eh? O sea, eso sí, eso sí. O sea, que por lo tanto, digamos, en todo nuestro libro, te lo voy a mandar, el Tecnopersonas, porque te va a interesar mucho, en todo nuestro libro, desde la introducción, es un debate, o sea, nosotros aceptamos la noción de cyborg, o de cyborg, como lo digas tú, de Donna Haraway y de sus seguidores, Fernando Broncano, que es muy amigo mío, tiene un libro bellísimo, La melancolía del cyborg, ¿no? Pero precisamente proponemos el término tecnopersona, esto lo expresa muy bien mi coautora Lola Sánchez Almendro, dice que hemos introducido el término tecnopersona porque el cyborg, que era una noción que iba a ser liberadora, ha fracasado. O sea, la noción de cyborg no ha liberado ni mucho menos a los seres humanos y tampoco ha liberado a las mujeres, que era lo que pretendía Donna Haraway, ¿no? Es decir, que no basta con lanzar un concepto, y entonces en ese sentido nosotros, en la estela del cyborg, como tú mismo me dices, lanzamos el concepto de tecnopersona, pero más aquilatado, o sea, que es un desarrollo en realidad, pero sin post, o sea, sin post. Y por eso ponemos tecno, ni trans, o sea, ni transhumanismo, ni posthumanismo, ni posnaturaleza, o sea, es un error hablar de posnaturaleza. Tecnonaturaleza, ¿no? Tecnonaturaleza, es clarísimo que la hay. ¿Y transnaturaleza? ¿Dónde está el audaz transhumanista que ha hablado de transnaturaleza? ¿Han hablado de transanimales? ¿Han hablado de transvegetales? No. ¿Algún posthumanista ha hablado de postanimales? No, no se ha atrevido. ¿Tecnoanimales? Sí. Nosotros en nuestro libro hablamos con toda tranquilidad. Tecnoanimales hay por doquier. Por doquier, de los tres tipos, insisto, El pato Donald es un tecnoanimal, del tercer tipo, literario. Hay robots animaloides, un montón, El perrito que mueve la cola, pues no me acuerdo, de Microsoft, me parece. Eso es un tecnoanimal, Y luego hay animales. Hay perros, Hay perros que son organismos, ¿no? Y que incluso miran las pantallas, Pero que a ellos no se convierten en tecnoperros por el hecho de mirar una pantalla de ordenador, una pantalla de televisión, ¿no?
Entonces, ya ves que el asunto está bastante elaborado, es una cuestión a debatir. Tu comentario ha sido muy bueno, muy interesante, porque toca uno de los núcleos temáticos de nuestro libro, que es la relación entre cyborg y tecnopersona. Javier, en tus escritos también hablas de que se restituye el teletrabajo y también como una especie de teleágora, que es lo que más o menos estamos haciendo ahora, ¿no? Digamos, claro, frente al vaciamiento de la calle, como sí, lugar natural del ágora, hemos introducido una especie de tecnoágora entre nosotros. Así es. Bueno, entonces vamos a ver esto. Acabo de mandar un articulito breve, te lo voy a mandar, Cristina, porque ese no te lo he mandado. Son dos páginas, para una revista en Santo Domingo, en la República Dominicana, en donde la expresión, en realidad esta idea ya está en mi libro Cosmopolitas Domésticos, que es de 1995, por el que me dieron el premio Anagrama. Pero ahora está mucho más clara, está mucho más desarrollada. O sea, ¿por qué? El ágora se ha metido en casa. O sea, yo entonces hablaba cosmopolitas domésticos, el cosmos se nos había metido en casa, a través de los medios de comunicación, de la televisión, de internet. Pero ahora ya es el ágora. O sea, las casas, el movimiento feminista ha dicho siempre que es una cuestión política el feminismo, ¿vale? Pues ahora yo añadiría que la vida doméstica es una cuestión política. O sea, pero es política porque precisamente a través de lo tecno, es tecnopolítica, lo tecno, como se ha introducido en nuestras casas, en este momento ya es ágora. O sea, efectivamente nosotros en este diálogo que estamos manteniendo, estamos en un ágora, porque esto va a ser luego visto y comentado y debatido por otras personas. Las redes telemáticas son ágoras no presenciales, son tecnoágoras. O sea, entonces la noción sería de nuevo tecnoágora. Estamos aquí dialogando en una tecnoágora y cuando yo veo al presidente del gobierno español hablando con los presidentes de las 17 comunidades autónomas que hay en España, este señor, Pedro Sánchez, está con 17 pantallas enfrente, 17, 18 en realidad, o sea, porque tiene también a su, digamos, a un ministro o algo así allí. Entonces, eso es el tecnoágora, o sea, un gobernante que en este momento está con 18 o 20 cámaras, me da igual las que sea, enfrente, debatiendo con las demás autoridades políticas de un Estado, a ver qué hacer, a ver qué no hacer, etcétera, etcétera. Esto normalmente se hace en el Parlamento, o en un Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, en este momento, los grandes debates políticos se hacen a través del tercer entorno, a través de estas tecnologías, y por lo tanto, la noción de tecnoágora nos parece la más adecuada para encajar también dentro del concepto de tecnopersona, bien entendido. O sea, es decir, estamos proponiendo un pensamiento sistémico sobre lo tecno en general. Son conceptos que yo estuve leyendo en tus artículos, lo que nos mandaste, y que son centrales como para, digamos, no desesperar por la innovación, porque es lo que les está pasando a todo el mundo. Claro, claro. ¿No es cierto? Todos lo vemos como una catástrofe personal, pero en realidad es una catástrofe social. Es una catástrofe social, Pero precisamente por eso es que la innovación es destructiva siempre, O sea, sí. Bien sabes que yo lo afirmo radicalmente desde que me dedico a la filosofía de la innovación. Entonces, esto está siendo destructivo, pero hay que sobreponerse a la destrucción. O sea, en lugar de... Perdón, sí. Javier, sí, es verdad. Digo, esto es una catástrofe para la humanidad, pero bien agradecida que está la naturaleza cuando nosotros paramos y mejor agradeciera que estaría sin nosotros. Cierto. Bueno, ese es el argumento. El tecnovirus ha contribuido más a la lucha contra el cambio climático que todo el Acuerdo de París, simplemente porque ha eliminado los vuelos transatlánticos, solo con eso. O sea, los transatlánticos en general ha reducido enormemente los vuelos aéreos, ¿no? O sea que el tecnovirus, insisto, en las consecuencias sistémicas de la alarma social que se ha generado, hay efectos altamente positivos para el medio ambiente. Muy cierto. Bueno, gracias, Javier. Qué lindo verte de vuelta. Un placer también. Vos sabés que yo estoy, todos estamos muy conmovidos con los dilemas éticos, sociales y políticos que se abren en este contexto nuevo. Personalmente creo que estamos viviendo uno de los dilemas más importantes en la historia de la humanidad y, por ejemplo,
acá en Argentina, hace cosa de 10 días, se abrió una discusión entre bioeticistas para redactar unas guías que permitieran a los médicos tener criterios morales a la hora de decidir a quién debían desconectar de un respirador y quiénes podían acceder. Un dilema bioético tremendo, tremendo para un médico. Yo creo que, no sé si la historia, digamos, cuando uno estudia la historia de la bioética, por ejemplo, dice, bueno, cuando comenzó la bioética, los médicos tenían que enfrentarse a un tremendo dilema, como si ahora ya no fuera una cosa así, y cuentan generalmente lo que pasaba con el riñón artificial, que no había muchas máquinas, entonces tenían que definir quiénes las usaban. La humanidad en estos momentos está ante dilemas tremendos. Te pongo este ejemplo, que es lo más reciente. Querría saber tu opinión. He mencionado, no lo he visto desde la perspectiva de la bioética, pero hay un tema tremendo, vamos, o sea, no me extraña que los bioeticistas estén en debate y en reflexión al respecto. Yo quiero señalar una cosa, es lo único que por ahora he dicho sobre bioética. En España no se ha reunido ni un solo comité de bioética, y los hay en todos los hospitales. ¿Dónde está la participación? La participación de la sociedad en las decisiones que toma el médico. No se le puede decir solo al médico el dilema es tuyo, el dilema moral es tuyo. Para eso se crearon los comités de bioética. ¿Se ha reunido alguno en Argentina? Informaos. En España, seguro que no. En el comité, seguro que no, porque tendrían que haberlo hecho también por internet, claro está. Y no ha salido para nada, esto yo lo llamaría el tecnocomité de ética. El tecnocomité de ética, que no es lo mismo que el comité de ética. El comité de ética tendría que estar preparado para una, no solo para una epidemia, sino, en fin, para un riñón artificial, a reunirse por internet también. O sea, porque si es una urgencia. ¿Esto forma parte de la práctica médica en Argentina? Pues si forma parte, estáis mucho más avanzados que en España, o sea, clarísimamente, ¿no? Bueno, entonces esto sería la pregunta, es un tema de debate, sin más, es un ejemplo, ¿no? O sea, pero efectivamente fue un avance para la bioética que se crearan los comités y que fueran aceptados como parte de la gobernanza, digamos, de un hospital, ¿no? O de un sistema sanitario en general. Bueno, yo en España insisto, cuando sale los asesores del gobierno que han salido los nombres, no hay ni una sola persona formada en bioética entre los asesores del gobierno español cuando dicta las políticas. Ni una, ni una. Tampoco de la sociedad civil, Tampoco de la sociedad civil, Entonces, claro, y yo por eso estamos con un gobierno de izquierdas, O sea, vamos, está Podemos gobernando con el Partido Socialista Obrero Español, Y sin embargo, mil amigos nuestros están en uno de esos dos partidos y siempre se hablaba de participación ciudadana en la toma de decisiones en política científica. En este caso estamos en una política sanitaria, tecnosanitaria, para ser más exacto. Sí. Y no ha participado ni la sociedad civil, ni han participado siquiera los comités de bioética. Entonces yo esto lo señalo en uno de mis escritos para un libro que se va a publicar en España, en PAI2, en breve, a primeros de junio saldrá, y que os enviaré también. Porque claro, es decir, estamos en un momento histórico, como decía Cecilia, probablemente una crisis incalculable para la humanidad, sobre todo para la conciencia de la humanidad. Breve comentario sobre esto, es que es un tema espléndido para mí, novedad, o sea, se me ha ocurrido ahora mismo. Estamos en nuestras casas, pero ahora estamos en nuestra tecnocasa, en la medida, y es la diferencia, y tenemos que comportarnos, aprender efectivamente a comportarnos en una tecnocasa, que no es lo mismo que una casa. Sí, cierto, sí. Porque es medio pública ya, en nuestra casa es medio pública y entonces no podemos salir en pantuflas ni etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, como decíais, aprender a comportarnos en las casas, que son ya espacios mixtos
público-privados, en las tecnocasas, perdón. La tecnocasa es un espacio mixto público-privado, ¿no? Y entonces ahí tenemos que aprender a comportarnos y usar las tecnologías bien, como dices, Andrés, completamente de acuerdo. Sí, incluso esto también hace a nuevas formas de, no sé, de trato, porque, por ejemplo, en las escuelas privadas comentaban que a los chicos, para hacer el teletrabajo, les piden que se pongan el uniforme de la escuela. O sea, ah, que para trabajar... Los uniformizan, qué bueno. Sí, que tiene que estar el chico vestido como si estuviera adentro del aula, con el uniforme de la escuela, y el profesor vestido como si estuviera para ir a dar clase. O sea, no les permite... Perdón, déjame una intervención con respecto a eso que decís. Porque sí, de algún modo, estas prácticas, que son tecnoprácticas, siguiéndolo a Javier... También reproducen las diferencias sociales. En el sentido de que quien dispone de la tecnología, quien dispone de los espacios, quien dispone de ciertos recursos, puede más fácilmente adaptarse a esto. Yo estoy en una cuarentena soñada, con mi casa, con el quincho, con la pileta, soy chocho. Pero creo que todos nosotros. Sí, pero ¿qué pasa cuando una familia con tres chicos vive en un departamento de 60 metros cuadrados, cuando esa madre le piden que su hijo, en la única computadora que hay en la casa, tiene que hacer teletrabajo la esposa, tiene que hacer teletrabajo el esposo, tiene que ir los chicos a los distintos cursos? Realmente, pensar que esto es una solución que nos abarca a todos. Y después te quisiera hacer esta pregunta, Javier, porque en la Argentina, es decir, yo me estoy manejando con un servicio que me prestan porque no consigo otro de bajísima, tengo 3 megas, para que te hagas una idea, y creo que Cristina está más o menos en eso. Pero además hay... Sí, más o menos. Más del 50% de la gente no tiene conectividad. Claro. Entonces, claro, estamos esperando que estas nuevas tecnologías nos resuelvan los problemas como si la sociedad fuera homogénea. Digo, se ve también en los discursos de los gobernantes, ¿no es cierto?, de las autoridades, como si todo el mundo dispusiera de los mismos recursos, y eso no es así, y eso va a ser también a las diferencias. Bueno, es un gran tema. Vamos a ver, un ejemplo. Yo llevo años, no lo he conseguido, y bueno, no pasa nada por fracasar, preconizando redes en nubes. Voy a utilizar, antes era redes telemáticas públicas, de gestión pública, ahora lo llamo nubes, no pasa nada, no me gusta la metáfora de la nube, pero nube digital vasca. Esto se lo he dicho al señor presidente del gobierno vasco, al de Navarra, lo he dicho en el Ministerio Español. Es decir, hay que generar la Cloud Europe, que es un programa europeo, la nube europea, gestionada públicamente y no gestionada por los señores del aire, que es en donde estamos. A mí mismo ahora me ha salido el que tenía que actualizar Zoom. Esto es el señor del aire haciéndose presente. O sea, tú te tienes que actualizar porque si no te corto en cualquier momento la conversación en la que estás. Dependes tecnológicamente de mí. O sea que, y muy probablemente, como yo Zoom es la primera vez que lo uso en el ordenador, entonces efectivamente por eso me llaman la atención y me dicen: no eres un usuario habitual, no eres de los nuestros. O sea, no eres un siervo nuestro, ¿no? Y por lo tanto, actualízate, y hoy te vamos a dejar no actualizarte, pero porque somos muy liberales. Bueno, bien, entonces dejo ese tema, pero lo que dices es clave. Es decir, una nube pública significa no una computadora por persona, como se decía en tiempos de Negroponte en Argentina hace 5 o 6 años, ¿no? Sino una wifi igualitaria para todos, en cada escuela y también en las casas. Eso es una e-escuela, o sea, eso es una nube pública educativa, o sea, entonces claro, eso hay que hacerlo. Yo llevo, ya digo, 4 o 5 años promoviendo esto en el País Vasco, que es pequeñito, se puede hacer, y no se logra. ¿Por qué? Pues porque efectivamente requiere
mucha tecnología, requiere inversión, y había que ver efectivamente cuál es el mínimo de megas o de gigas, perdón, que uno puede tener como capacidad en una red de ese tipo. Y efectivamente aquellos chicos o chicas que no tienen wifi en su casa, se les dotaría de wifi en su casa, y no solo de computadora, ¿eh? O sea, es decir que la cuestión no es la computadora solo, sino la computadora conectada y a una red que sea más o menos igualitaria, como son las aulas. Es decir, el gran privilegio de la escuela pública es que al aula hay grandes clases, diferentes clases sociales, pero en el aula, por así decirlo, vuelvo a lo que decía Cecilia, todos llevan el mismo uniforme y están en la misma aula, con lo cual se disimulan las clases sociales en el rato en que los chicos y las chicas están en el aula, ¿no? Bien, entonces en una wifi pública, habría que tener garantizado que tanto en hardware, estamos hablando de hardware, ¿eh? O sea, en hardware, y luego también, como decías, sin duda, las habilidades, las destrezas que hay que tener para comportarse adecuadamente. Yo soy malísimo, por ejemplo, yo no sé gesticular, hablo como un profesor universitario, ¿eh? Mientras que cualquier presentador de televisión haría maravillas, ¿eh? O sea, haría maravillas, y un dibujo animado, o sea, si en lugar de salir mi cara estuviera hablando ahora mismo un dibujo animado, ¿eh? Seguro que iba a ser mucho más convincente, ¿eh? Que esta cara mía, que es humana, demasiado humana, ¿eh? Por hacer la broma con Nietzsche, ¿no? O sea, que... Una cuestión, Javier, esto sí te lo digo porque tengo cierto conocimiento. El problema no es tecnológico, las tecnologías existen, y existen los recursos humanos porque hay una enorme cantidad de software libre que podría ser utilizado. La decisión es política, no tecnológica. Eso es, exactamente, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Pero esa decisión política, en serio, en el año 2000, en redes educativas telemáticas, a la Organización de Estados Iberoamericanos, tengo varios artículos publicados, ni caso. Perdón, sí me hacía caso la Organización de Estados Iberoamericanos. Fuimos a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de la ONU, 2003 en Ginebra, 2005, y ahí fue el fiasco total. El fracaso fue de la ONU y de la UNESCO, ¿eh? Que dejaron la Sociedad de la Información en manos privadas, ¿eh? O sea, y surgieron las redes sociales en ese momento y las grandes nubes también en ese momento. Siendo así que unos cuantos propugnábamos redes públicas y gestionadas públicamente, ¿no? Entonces, eso es una cuestión política, pero te estoy hablando de un momento de política global, ¿eh? O sea, en el cual yo estoy muy sensibilizado. Ya veréis en el libro Tecnopersonas que te voy a pasar, dedicamos, Lola y yo, un par de páginas a criticar a la ONU y a la UNESCO por su fracaso en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Ahora no hay sociedad de la información para nada. Lo que hay son feudos informacionales. Google es el principal, Facebook es otro, Twitter es otro, Amazon es otro, Microsoft es otro, y somos siervos del aire, siervos de los señores del aire. Y eso es una cuestión política, mucho más política, tal y como entiendo yo la política, la tecnopolítica, bien entendido, que si gobierna tal o cual en un Estado, porque ese señor o señora está sometido a los dictados de los señores del aire. No se atreverá jamás a enfrentarse con ellos y a decir, voy a hacer una red educativa pública con wifis para todas las casas. O sea, no una computadora por niño o niña, sino una wifi por casa. ¿Qué te parece como lema? Además hay una cuestión. Sin llegar tan alto, uno de los problemas que nos encontramos es que quienes optamos por el software libre, quienes manejamos el software libre, que es da casi las mismas prestaciones que los software de estos grandes señores feudales. Sin embargo, por ejemplo, las instituciones, las universidades, tienen ese otro software. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Yo que tengo otro software libre, no lo puedo usar para intercambio porque la gente no está habituada a ese software libre, porque las mismas instituciones que deberían adoptarlo sin ir demasiado lejos, las mismas universidades que erogan parte de su presupuesto para sostener esto, no hacen esa opción por software libre, y entonces nosotros no terminamos de incorporarlo a la vida cotidiana y de hacer que los archivos y los intercambios, busquemos nuestras normativas para las tesis y demás, todas dicen Word.
Ninguna dice LibreOffice. Eso es así. Eso es así. Debe ser presentado en LibreOffice. ¿Por qué no decimos debe ser presentado en LibreOffice en lugar de Word? Bueno, eso es parte de... Porque está tan metido que quedamos finalmente dependientes de esos señores. Porque si no, se nos dificulta demasiado la actividad. Así es, ¿eh? Pues no, pero precisamente por eso las universidades están enfeudadas, ¿eh? Enfeudadas. Y no sabrían los propios administradores de las redes universitarias, son en realidad, consciente o inconscientemente, no estoy hablando de buenas o malas intenciones, son agentes de los señores del aire. O sea, porque y como son las tecnologías que saben manejar y las plataformas que saben manejar, entonces ellos mismos dicen, pongo el ejemplo de las videoconferencias. Anteayer mismo, en Jaquiunde, la academia de la cual yo soy miembro y vicepresidente, y querían hacer una videoconferencia como esta que estamos haciendo ahora, y la hicimos en Google Meet. Yo me opuse. Yo dije, pues, si es Google Meet, yo no participo, y punto, y no pasa nada, no estaré en esta reunión, y ya está. Entonces me comentan, lo hacemos en Zoom, y yo dije, bueno, Zoom lo prefiero porque Zoom parece que por lo menos no comercializa los datos. Ahora mismo estamos nosotros en una conferencia en Zoom. O sea, bien, es software privado y bien privado, ¿no? Entonces, al final, la persona que lleva, una mujer inteligentísima, buscó un software libre para videoconferencias que se llama SIGG Meet, que os pasaré, y funcionó perfectamente bien. O sea, hicimos la videoconferencia en software libre, en software, digamos, de código abierto, etcétera, y efectivamente, completamente de acuerdo, Andrés, hay software libre con las mismas, que permite desarrollar las mismas acciones y las mismas actividades. Ahora, el problema es muy gordo, porque esto del software libre, yo ya soy veterano en esta batalla, o sea, entonces en el año 95-96 ya estábamos en esta misma batalla. Estaba Stallman, etcétera, y estaba toda la cuadrilla de los del software libre, ¿no? Que son muy amigos míos, quiero decirte. ¿Qué ocurrió? Jamás, son una élite, y esta es mi crítica a todas ellas, son una aristocracia, saben programar, pero no atienden para nada a los usuarios. A los usuarios me refiero, si se les acerca a alguien, entonces le aconsejan y le solucionan los problemas. O sea, es cierto que sí, hay mucha solidaridad en las plataformas de Creative Commons, en las licencias distintas de Creative Commons. Hay mucha solidaridad, pero en primer lugar son varones, blancos, de clase social alta, y con formación en computación. Y por lo tanto son una minoría social. Mientras que la habilidad de Facebook, yo no soporto a Zuckerberg, ¿no? Y no soy usuario de Facebook, ni de Twitter, o sea, no tengo cuenta, no tengo cuenta. Debo ser de los pocos, o sea, que se permanece sin tener cuenta en Facebook y Twitter. ¿Cuál es la virtud? No hay que desdeñar a los adversarios, a los señores del aire. Lo hacen mejor. Lo hacen mejor cara a los usuarios. Son amables con los usuarios, les dan facilidades, les engañan, bien entendido, les engañan, y luego les sacan los datos y hacen negocio con los datos, y con la publicidad también, ¿no? Jamás, en cambio, el movimiento de software libre ha atendido lo más mínimo a los usuarios. Y por eso los llamo aristócratas del conocimiento, del tecnoconocimiento, bien entendido. Esa es mi crítica, la he hecho varias veces a queridos amigos líderes en España del software libre, y claro, pues encajan mal las críticas, ¿eh? O sea, no creas tú que me gano amigos, más bien amistades. Me dicen, bueno, Javier sigue, está en sus cosas, está con los señores del aire, ¿y qué se le va a hacer, no? Hombre, los señores del aire, ahora mismo me acaba de irrumpir el Zoom este diciendo, actualícese usted, señor, o sea, como usuario. Esto, una plataforma de software libre, no lo debería hacer jamás, interrumpir en un momento dado al usuario. Tendría que estar extremadamente orientada el software, la programación, o sea, el software libre no está orientado a usuarios. Este es mi argumento, Y en cambio, Cristina, volviendo al tema de la innovación, es que la innovación es de usuarios, No innovan los ingenieros ni los departamentos de I+D.
Esto es falso, ¿eh? Innovan en un 20-30%. La innovación auténtica es de usuarios, y esto lo dijo von Hippel en el año 2005, ¿eh? Y es cuando yo me dediqué a los estudios de innovación. Ese libro para mí fue impresionante, digamos, el ver que efectivamente los usuarios pueden ser innovadores, y la innovación no solo surge de la I+D, sino de la ciudadanía. O sea, entonces este es mi argumento, a la sensibilidad a los usuarios es lo que le ha faltado al movimiento pro software libre. Yo estoy a favor del software libre, pero soy muy crítico con sus líderes, con Stallman, por ejemplo. Stallman es un canon. Stallman jamás ha pensado en un usuario que no sea enormemente competente en computación. Y por eso es un aristócrata. Yo le he conocido personalmente, ejerce de aristócrata, además, ejerce de aristócrata. O sea que, y por lo tanto, habría que hacer en el movimiento de software libre, 20 años después, que ya llevamos más de 20 años en este debate, una autocrítica por qué los señores del aire han ganado claramente el espacio, el tercer entorno mayoritariamente está dominado por ellos, y el software libre es un 1%, del total del tercer entorno. 1% como máximo, ¿no? Entonces, a mi entender, no es por problemas tecnológicos, Andrés, completamente de acuerdo. Hay tecnologías, pero es que la cuestión es de organización, la cuestión es política de nuevo, O sea, es decir, hay que hacer partícipe a los usuarios, es decir, a la ciudadanía, del software que tú has elaborado, Si tú eres el genio de la informática, como Stallman, y elaboras, bueno, me da igual, él no es de la informática, pero sí hizo una licencia realmente brillante y creativa, ¿no? Pero entonces ya vives a continuación y te paseas dando conferencias y cobrando grandes cantidades de dinero porque tú eres el creador de las licencias Creative Commons, NSU, o no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Entonces, lo lamento mucho, pero no vas a encontrar seguidores, No vas a encontrar seguidores entre los chicos y las chicas jóvenes. Vas a pasar a ser un gurú del conocimiento libre, muy respetado, y tendrás tu burbuja, y eso es lo que le ha sucedido al software libre, que se ha refugiado en una burbuja. Mientras, ¿por qué? Porque no ha interactuado de verdad con la sociedad. Y la sociedad son los usuarios, y incluidos aquellos usuarios que no tienen wifi o que no tienen computadora. Entonces, eso es lo grave, o sea, lo que desde siempre se llama la brecha digital, O sea, la brecha digital, antes era no tener computadora, no tener celular, pero hoy en día la brecha digital es no tener wifi, no tener una wifi de una cierta capacidad de flujo, ¿no? Y esto en España se ha notado enormemente, o sea, en el País Vasco, donde yo vivo, ha habido problemas. Yo conozco muchos profesores de la Universidad del País Vasco que han tenido problemas reales, para atender a determinados estudiantes porque en sus casas no tenían suficientes plataformas o instrumentos tecnológicos para interactuar con el profesor. Y estoy hablando de una persona muy concreta que es uno de los líderes en el País Vasco del software libre. Xavier Barandiarán, puedo dar su nombre perfectamente bien, ¿no? Se ha desvivido, y bueno, pues este hombre es incondicional, efectivamente, de la idea de crear redes públicas interactivas, igualitarias, no solo interactivas, sino igualitarias, es decir, con una más o menos igualdad de tecnología. Lo del uniforme no está mal, o sea, digamos, en el sentido de que por lo menos iguala la imagen, o sea, disimula las clases sociales, pero la tecnología no, la tecnología, o sea, la tecnoclase social aparece, porque hay gente que tiene una banda ancha enorme, y alta definición, y hay gente que no tiene nada, que no tiene ni wifi ni tiene computadora, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que pensar ya en las clases sociales, Andrés, del tercer entorno, El gran debate social y político está en el tercer entorno y no en el segundo. Esa es mi tesis desde hace 20 años y sigo en ello. Una cuestión, Javier, con respecto a las prácticas y al uniforme. Recuerdo en una época, hace muchos años, yo estudié, hice el secundario en el Uruguay, donde nací, y en la década del 70, imagínate toda esa efervescencia, esa confusión que había, y en algún momento se cuestionó el uniforme. Y una de las cosas que se decía era que justamente el uniforme nos hacía todos iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo pregunto. En apariencia, es cierto, en apariencia. Pero,
Yo creo que era, digo, las diferencias en tanto existan, es inevitable que se vean. Vayan como se vaya vestido. Los que tenían uniforme, porque uno veía muy claramente cuál era el uniforme del pudiente y cuál era el uniforme del chico que iba desde desde que empezaba hasta que terminaba el secundario con el mismo uniforme, entonces claramente te dabas cuenta a qué sector social pertenecía. En cambio, claro, si iba con la vestimenta que pudiera, quizás, hoy por suerte eso ya, yo estoy en contra del uniforme porque además, en la actualidad, ya los chicos, ya como viste los chicos, ya no se ven demasiado las diferencias sociales, pero es por una decisión, no por una decisión, por una práctica cultural de los más jóvenes, ¿bien? Entonces, yo creo que el problema de las prácticas, en todos los órdenes, por eso digo que va desde la vestimenta, el uso de las tecnologías, los recursos informáticos, nuestros comportamientos, todo eso pasa por una confrontación de tipo político. Y el tema es que las diferencias no se pueden solucionar cosméticamente, sino que las diferencias hay que solucionarlas empíricamente, hay que solucionarlas en la práctica. Y entiendo que lo que nosotros hagamos, el modo en que nosotros actuemos, será reproductor de esas prácticas que nosotros mismos condenamos, reprochamos, en las que estamos en contra, pero que terminamos reproduciendo, si no logramos inteligentemente darnos cuenta que hay que repensar no simplemente lo ideológico, lo político, lo económico, hay que repensar las prácticas. Y yo creo que justamente el tema del coronavirus, una de las cosas que nos ha hecho en este volvernos sobre nosotros mismos, es un poco reflexionar sobre esto, ¿no? Y allí se ve, yo no sé qué ocurre en España en este momento, me interesaría saber, porque aquí lo que se ve es que las clases más bajas, las clases medias y bajas, son las que más respetan la cuarentena, el distanciamiento social. En cambio, las clases más pudientes son las que violan la cuarentena, las que salen a la calle sin barbijo, las que las lleva la policía de las plazas. Y yo creo que esto tiene que ver con un comportamiento de sentimiento de impunidad de estas clases que... digamos, así como se sienten impunes para muchas cosas, para dejar el auto estacionado en una rampa para discapacitados sin que les importe nada, porque después pagan la multa que no les significa nada, y piensan que el coronavirus es igual, pero el coronavirus en ese sentido es muy democrático y nos puede atacar a todos. Por supuesto que hay gente que para cumplir la cuarentena hay gente que está en inferioridad de condiciones. Pero esas prácticas sociales me parece que tienen que ver con un ejercicio del pensamiento de los que las reproducimos. Y entonces me parece que de eso se trata, ¿no? Digamos, en nuestro plano educativo, lo que tenemos que enseñar no es simplemente una serie de informaciones o de conocimientos o de capacidades. Tenemos que enseñar a desconfiar de nuestras propias prácticas que son reproductivas de aquello que nos perjudica y que creemos que defendemos y sin embargo nos perjudicamos. Obviamente, en España es muy similar, ¿eh? Efectivamente. Las clases bajas y las clases medias son las más respetuosas con el estado de alarma, como lo llamamos aquí, y por lo tanto con los horarios, porque desde hace 4 días podemos ya salir a la calle, vamos, con los niños, pero los que tenemos una cierta edad, por encima de 65 años, tenemos de 7 a 8 de la tarde y de 10 a 12, y en cambio los adultos, o sea, desde 15 a 65 años, pues tienen de 8 de la noche. Eso se respeta en las clases sociales bajas, mientras que, por el contrario,
hay mil ejemplos de personas pudientes que jaleadas por grupos de la extrema derecha, por en concreto, rompen el confinamiento y lo rompen y salen en televisión haciendo ostentosamente y votan en contra del Parlamento. Vox votó ayer en contra del estado de confinamiento. Y claro, está intentando ganar votos a través de eso, ¿no? O sea, es decir, el gobierno, quieras o no, a nadie le gusta estar confinado, y Vox, al decir, estamos en contra del confinamiento, acabemos con el confinamiento, etcétera, pues, digamos, está jugando una batalla política, y eso yo soy muy consciente de ello, y efectivamente está apelando a clases altas, por un lado, pero también, Andrés, a otro tipo de no de clases altas, sino de gente que está muy influida por los bulos, por la contaminación informacional de la que yo hablaba antes, ¿no? Entonces, hay un montón de gente que, bueno, Donald Trump es uno de los primeros, ¿no?, que dice que igual se inventó en el laboratorio de Wuhan, él lanzó esa especie, ¿no? Es decir, que en este momento a nivel mundial, y entrando en un poco en la cuestión política, hay fuerzas políticas ya que son claramente anticientíficas, y que utilizan las tecnologías, en cambio, para, digamos, o bien para debilitar a los gobiernos cuando estos gobiernos son progresistas, o bien para conquistar el poder, como sucedió con Trump, como sucedió con Bolsonaro, como sucedió con Boris Johnson, etcétera. Entonces, o sea, vamos a lo de Cambridge Analytica, todavía destila, ¿no? Es decir, que hay la tecnología, las utilizan, eso es la tecnopolítica, ¿no? Cómo conquistar el poder a través del uso tecnológico de los datos estos que proporcionó Cambridge Analytica, ¿no? Y utilizar sistemas sofisticadísimos de deep learning para eso, o utilizar también la tecnología para lanzar a través de Facebook, precisamente, o a través de Twitter, bulos, falsedades, rumores. Continuamente está el gobierno en las televisiones denunciando los bulos, denunciando que son increíbles, pero eso no llega a la ciudadanía, porque las redes sociales son ya burbujas, o sea, es decir, y Facebook en concreto es un ejemplo canónico, no es un espacio público, es un espacio completamente compartimentado, feudal, clarísimamente feudal, o sea, en su estructura, con o sea, un gran señorío, que es Zuckerberg y sus colegas, y luego pequeños núcleos que piensan de manera muy diferente y no se comunican entre sí. Siendo así que el ágora, Cristina, volviendo a la cuestión, el ágora desde Grecia consiste en que en el ágora, en principio, a la calle, puede ir cualquier persona independientemente de su clase social, o sea, o de su sexo, o de su etnia, o de su religión, ¿no? Entonces, lo que está en cuestión es el espacio público mismo, ¿no? Y no sé, en España, por lo tanto, sucede algo muy similar, porque es un problema político global, o sea, es decir, que el coronavirus ha levantado un montón de contradicciones, o sea, muy que estaban relativamente ocultas y ahora están en carne viva, contradicciones políticas también, contradicciones económicas tremendas, lo de las clases sociales que estábamos hablando es completamente cierto, y ahora a través de las tecnologías no puedes, por mucho que pongas uniforme en la pantalla, Andrés, ahí sale tu habitación, y tú decías, yo vivo en un lugar, en una cuarentena ideal, ¿no? Ahora, yo voy a poner, y termino ya, el ejemplo de una profesora mexicana en Jalapa. Entonces ella se ha encontrado con el mismo problema de todo profesor universitario, que es que ha tenido que improvisar, ha tenido que dedicar horas y horas para ver cómo hacer a distancia sus labores docentes y de enseñanza. Entonces dice, yo cuando entro en pantalla en la casa de familias pobres, y en México hay pobreza enorme, me encuentro con la gallina poniendo huevos, o sea, con la gallina poniendo huevos a través de la pantalla, con el niño pequeño que dice, yo también quiero usar la computadora, con el gallo por ahí circulando, ¿no? Es decir, que mostrar los espacios privados a través de las pantallas muestra, pone en evidencia la enorme diferencia que hay en las casas, en los espacios privados, entre unas clases sociales y otras. Entonces, conseguir, por lo tanto, que haya una cierta igualdad, que con todo lo dudoso que son los
los uniformes, completamente de acuerdo contigo, pero la enseñanza pública logró llevar a todos los niños y niñas, o a la mayoría de ellos, a aulas comunes, a un espacio compartido. Tenemos que intentar lo mismo a través de las redes telemáticas, y para eso hay que dotar, insisto, de ordenadores, hay que dotar de wifis, y luego de un espacio en donde el niño o la niña aparezca sin que la pobreza se vea en el fondo, ¿no? O el que nosotros estamos en casas acomodadas, ¿eh? O sea, y otros no, ¿no? O sea, digamos, esto es lo más interesante quizá del tecnovirus. El tecnovirus, como nos ha forzado a comunicarnos y a hacer docencia universitaria, docencia en las escuelas, a través de las tecnologías, de repente emerge la tecnopobreza, ¿eh? O sea, porque es la pobreza vista y contemplada desde las pantallas, ¿no? Y eso es terrible verlo, es terrible. Esta mujer, que es muy amiga mía, Sandra García se llama, está demudada, ¿eh? O sea, se le encoge el corazón después de dar clase online, ve lo que, cómo viven sus estudiantes, ¿eh? Y sale acongojada, literalmente, ¿no? O sea, acongojada porque ve hasta qué punto hay pobreza en los ámbitos domésticos en México. En España también sucede, menos que en México, desde luego, y por lo tanto, este salto al tercer entorno va a desvelar más contradicciones. Ha desvelado ya contradicciones políticas muy fuertes y va a desvelar todavía muchas más contradicciones. Es decir, que hay clases sociales en el tercer entorno, tecnoclases sociales, de nuevo. Una cosa es una clase social, tecnoclase social es aquella que ni tiene wifi, ni tiene computadora, ni tiene móvil. Un emigrante en patera, un emigrante de los que vienen a Europa, cuando lo detiene la Guardia Civil, le quitarán cualquier cosa, menos el móvil, el celular. Menos. No cede jamás, se juega la vida, se mata con el Guardia Civil para que no le quiten el celular. ¿Por qué? Porque del celular depende su futuro, ¿eh? O sea, es el vínculo a donde quiere llegar, pues a Alemania y a las redes. O sea, en este momento el celular es una necesidad perentoria. Cualquier niño o niña tendría que tener un celular de 4G como mínimo y con una capacidad muy alta para andar por la vida sin más, ¿no? Ahora, esto no va a haber gobierno que lo haga, ¿eh? O sea, no va a haber gobierno porque ni siquiera están sensibilizados, ¿eh? O sea, entonces, es mi tema, perdón, me he alargado de nuevo, Cristina, muchísimo. Pero sí, se nos está terminando el tiempo, Gastón, manda un saludo. Yo quería hacer nada más unas acotaciones respecto de algo que se habló recién. En cuanto a esta diferencia del acatamiento o no en las clases sociales, hoy hay un llamado desde los movimientos contrarios al gobierno, incluso hay un llamado a protestar contra la cuarentena, a salir a la calle con barbijos y manteniendo la distancia, bajo el lema de no queremos más comunismo. Como en España, lo mismo dice Vox. Exacto. A Sánchez le llaman comunista, a Pedro Sánchez, sí, socialdemócrata de toda la vida. Tal cual. Y bueno, está bien, sí. Que hay que pensar quizás es, por un lado, es cómo se imponen estas nuevas redes sociales o estas nuevas plataformas, eso, ¿no? Es. Y cómo se hacen tradición rápidamente, como es el caso de Zoom, que no la conocíamos hasta ahora. Y por otro lado, lo que también puede quedar para pensar es cómo esta pandemia muestra, por un lado, la debilidad del sistema neoliberal, pero a la vez muestra que parece que no se buscan alternativas a esto, ¿no? Que cuando se acabe esta pandemia vamos a volver todos a lo mismo, con barbijos, más protegidos, lo que sea, pero vamos a volver al mismo tipo de interacción socioeconómica. Y eso me parece que es un tema sociopolítico y económico muy importante que va a develar esta pandemia. Muy de acuerdo contigo. Existe ni tecnocomunismo ni tecnosocialdemocracia, no existen. Uh-huh. Mira, Javier, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado todo este tiempo y seguimos en contacto. De acuerdo, Cristina, encantado. Si va a hacer falta, como decía Andrés, una segunda sesión, pues yo encantado, porque es un placer ver y lamento mucho todo lo que me he alargado hablando. No, está todo muy bien. Apasionadamente, ¿no? Hablo golpeado, como dicen que hablamos en España. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Quedamos...